sido apresado. Batman se dirige hacia la isla de Arkham. ¡Idiota! ¡Tengo una bomba! Bien. Sarpy, me encanta cómo has dejado esto. Para ti soy el alcaide Sarp. ¡Pous! ¡Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echaba de ello! ¡Coño, payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. ¿De verdad? No me importa nada. Tan apretado, ¿no? Que me arrugas el traje. ¡Sacad de aquí a ese degenerado asqueroso! Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. ¿Ha llegado ya el comisario Gordon? Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes que usted. ¡Sarpy, le encantan las cámaras! ¡Eh, Sarpy! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez le quiero bien encerrado. ¿Cómo se escapa otra vez? Mira cuánta seguridad. ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Siempre da gusto volver a mi preciosa hacienda. El túnel está lleno. Activar el escáner. Inicializando escáner. ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho más simple. Tengo luz roja. Múltiples objetos prohibidos. Quiero que volváis a registrar a Joker. No es el paciente, es... ¿Qué intentas colar aquí, Batman? ¡Cuenta, cuenta! ¿Batarangs? ¿Batgarras? ¿Bataperitivos? Luz verde para el Joker. ¡Abrid la puerta! ¡Sacadle de ahí! Quiero un arma apuntándole en todo momento. No le perdáis de vista. Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo... Eso que oigo es un cocodrilo. ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4. Tenemos mucho de qué hablar. Vale, está detrás de mí. Hola, nuevo paciente. Soy Quincy Sharp, alcaide del psiquiátrico de Arkham. Es mi programa favorito. Cuando Amadeus Arkham transformó esta administración en esta gran institución, pocos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica para los criminales perturbados. ¡Joker! 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 ¿Sabes ya lo de Black Gate, jefe? ¡Joker! ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Calla! ¡Sigue andando! ¡De verdad! ¡Joker! ¡El estado del cableado en estos edificios federales es asombroso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su preso, agente Bones. ¡Está bien! ¡Pero dese prisa! Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas 2 horas. Parece que... ¡No! ¡Quiere tomarme la temperatura! Me bajo los pantalones encantado.
Es todo suyo. Lléveselo de aquí. Está bien. Abran la puerta. Paciente de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. Tienen permiso para tirar a matar. Ya habéis oído a la señora. Nos mandan a otro pirado. ¿No leéis la emoción en el aire? Oh, entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? ¡Preparaos! Tened las armas preparadas en todo momento. ¿Qué hace? Ya tengo tu olor, Batman. Te voy a cazar. ¡Sacad del collar! ¡Controlad a ese man! ¡Sacad a esa cosa de aquí! Un collar de juguete lo impedirá que te mate, Batman. Te haré pedazos. Te comeré huesos. Por cierto, tengo que comprarme unos zapatos nuevos. ¡Venga, sube! ¡Agárrate fuerte! ¿Cómo es que deja que Batman... ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie. Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un lío. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. Su presencia. ¿Qué está haciendo? No te muevas. Coge una linterna. Enfócale con una luz. Presencia en nuestra institución es penal. ¿Qué? ¿No te fías de mí? Nuestro invitado ha llegado. Las plantas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa. ¿Con qué? ¿Has vuelto? Mataste a tres de mis hombres. La próxima vez me esforzaré más. ¿Qué tal si voy a por los 100? Una noche larga, Jim. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que sea la última que pasamos con él. Sí, tienes razón. Alto ahí. Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¡Se nos va, doctor!
¿No puedes respirar? ¡Hassan! ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Adelante! ¡Bienvenido al manicomio, Batman! Te he tendido una trampa y tú has caído con todo. Y ahora que empiece la fiesta. Señoras y pirados, les pido disculpas por esta interrupción de su programación habitual. Hace unos segundos iba a matar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, ya sabéis cómo me gusta tener un público cautivo. ¡Esto es solo un calentamiento, Batman! ¡Recién llegado del correccional de Blackgate! ¡Con una sentencia total de 752 años! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Empieza el segundo asalto! ¡Lo siento, Batman, me pillo! ¡Tengo cosas que hacer, gente que matar! ¡No dejes que te pegue, idiota! El sistema está atascado. Estamos aquí atrapados. Joker controla por completo las puertas de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Yo controlo el psiquiátrico y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar huir... ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. Joker ha estado ocupado. Estos pobres guardias no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B8. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B6. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B4. ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado. Tienes suerte de estar vivo. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrirla. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Trabajo mejor solo. ¡Sas está libre! ¡Oh, Dios! ¡Tiene a Mike! ¡Oh! Franklin, ¿puedes oírme? Si me oyes, la ayuda viene de camino. Oráculo, ¿me oyes? Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda.
Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. ¡No vas a escapar! ¡Suéltale! Gracias a Dios. Es Sash. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sash ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? Sacad que Sash pague. ¡No aprietes el gatillo, Sash! ¡Cuántas veces tengo que decíroslo! ¡No os acerquéis, o este cerdito se freirá! Sash tiene a mi amigo. Le va a freír. Haz algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. ¡Basta! ¡Él no te ha hecho nada! Tengo que acercarme lo suficiente a Sash para atacarle. Por el suelo me vería llegar, así que me mantendré en alto. Toma otra. Esto es una vergüenza. ¿Cómo ha podido escapar un paciente como Víctor? Ya nos preocuparemos de eso luego, doctora. Quiere matar al guardia, ¿sabes? Necesita matar al guardia.